Ahora vamos a hablar de motos, por eso visitamos el local de Samuel Esteves en Guaymallén. Lo que es motos, manejamos todas las marcas japonesas y no japonesas también, pero Yamaha, Honda, Suzuki, Kawasaki. En realidad somos una agencia multimarca. También tengo Ducati, Harley Davidson, hay una variedad grande de marcas. Siempre trabajamos con marcas japonesas de toda la vida, que es lo que siguió perdurando y se sigue usando, inclusive hasta motos todavía comercializamos desde los años 90, que se siguen buscando. Nosotros contamos con motos desde alta gama hasta motos utilitarias, siempre con primeras marcas, como te decía recién, en Honda o Yamaha, Suzuki, Kawasaki. Entonces tenemos motos desde 1.600, 1.700 centímetros cúbicos hasta 125 o 100 centímetros. Perfecto. Es una variedad amplia en cuanto a motocicletas. Tenemos para todo tipo de personas, en realidad. Samuel, en este espacio y durante un mes, nos va a presentar todo tipo de motos. La primera, una deportiva, de pista, que alcanza los 300 kilómetros por hora. Y en realidad esto tiene, es una moto que tiene toda la tecnología realmente, todo lo último. Ya tanto sea como lo que es la parte electrónica, el sistema de inyección, viene con tres curvas de potencia, de variables, que permiten darle uso de acuerdo al lugar donde vayas a manejarla. Más allá de que realmente es una moto de pista. Esta moto cuenta con una variedad en las curvas de potencia, que es un mapeo de tres posiciones. Puedes andar en forma sport, en forma urbana o deportiva. Un motor de 1000 centímetros cúbicos y, como te decía, el rendimiento es muy alto. Te alcanza una velocidad casi a los 300 kilómetros. Y esta es una moto en el mercado de unos 38.000 dólares. Ahora conocemos una moto de turismo para viajar, una Suzuki 1000. La ventaja de esta moto es la posición de manejo, que no es cansadora para los viajes largos. Entonces, para hacer un viaje bastante largo, es una moto muy cómoda. Es una motocicleta que tiene un motor en B, que es bicilíndrico, con 1000 centímetros cúbicos. Viene con su doble freno disco delantero, embrague hidráulico y, bueno, las prestaciones de esta moto, para el precio que tiene, son muy buenas y muy diversas, y por eso está metido en el medio de las grandes marcas y a un precio muy accesible. Para que tengas idea, esta moto es una moto que se comercializa en 165 mil pesos.